emoción, música, magia. Señoras y señores, con todos ustedes, Eloísa González y Yaneli Hernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenidos a esta gala de elección de la Guaya Urbina y el 20 de julio 2017 aquí en Santiago de Galdar. Buenas noches, Galdar, ¿cómo están? Bueno, bueno, nosotros queríamos un poquito de nivel esta noche de gala y dijimos, vamos, quiero una carpeta, quiero una capa. Subir el listón esta noche y estamos preparadas para ir a Boca Barranco al frontón a comer ola. Yo dije una toalla, yo que me vine depilada esta noche, y dije, pues dame una toallita que me voy a dar un bañito. Bueno, buenas noches. Así me quito las gafas y les veo bien. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos. Después de haber hecho
hecho ya la gracia del cielo, creo que nos pueden retirar esto. Llamamos a Álvaro. Álvaro, por favor. Álvaro es el chico, mira, bienísimo. Más bueno, ayuda en todo, se lleva el atrezo, ensaya a las chiquillas. ¡Una! ¡Álvaro, por favor, un aplauso! Gracias. Madre de Dios. Bueno, muy buenas noches a todos, de verdad, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer compartir este rato y esta noche tan importante con todos ustedes. Y mi más sincera enhorabuena, Yaneli, a nuestras chicas y nuestros chicos, que son los protagonistas de esta noche, porque se marcaron una obertura de lujo. No todo el mundo baila como lo han hecho ustedes ni lo hacen así de bien, así que de verdad enhorabuena a todos, chicos. Y ya digo que ya empieza a ser un éxito la gala, porque, señor Ruano, esto es empezar con puntualidad. Qué barbaridad, las 9, cualquiera le dice que no. Claro, cualquiera dice que no es mi error. Además, pero se siento decirte que es que tú no estás acostumbrada a esto. Estas cosas, todo siempre es así. Es que esto es Galdar, cariño. ¿Tú sabes que en Galdar yo lo hice por primera vez? ¿Qué hiciste tú por primera vez el que lo hice? Mira que está la ciudad de los caballeros. En realidad la hice. No, mis primeras campanadas. ¡Ay! Las primeras campanadas. Pero en esa época iba yo tapada. Por arriba y por abajo. Bien tapada, con lo cual no hubo posibilidad de ver nada extraño. Fueron mis primeras campanadas cuando yo trabajaba en Televisión Española. Recuerdo unos nervios, fue en el 2002, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pues se han pasado ya tantos años y lo vieja que estoy, que fue la entrada del euro. Y me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, mira, acá dice que sí, el concejal, que me acuerdo que había unas proyecciones aquí en la iglesia y estábamos explicando, yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, porque claro, no había visto la moneda, esta es la moneda de no sé qué, el billete será de no sé cuánto, y yo cagándome en todo. Nervios por las campanadas y nervios al final. Yo digo, a mí me van a hacer el 3x8 la entrada del euro. Yo no viví eso. Yo nací directamente. Claro, ella nació en el 2004. Yo en el nací Matrix. Directamente con el euro, con el WhatsApp. Sí. Yo soy millennial de toda la vida. Bueno, estás guapa si te conservas bien. Los que sí están perfectamente conservados, porque están en edad de mantenerlo, que luego tendrán que conservar, son nuestras aspirantes a Guayarmina, pues sí, y a Ventescoy. Bueno, aquí tenemos a 19 jóvenes que son el presente y el futuro, sin duda alguna. Jóvenes con muchísimo impulso, con muchísimas ganas, con muchísima energía y sobre todo con muchísima alegría en una noche como esta. Ellas y ellos son el futuro, son el presente y el futuro de Galdar. Y esta noche, esta experiencia les marcará un antes y un después en sus vidas y en la historia también de Galdar. Ya que, esto es notición, no solo optan a Guayarmina y Ventejuí aquí, sino que además van a ser los representantes de Galdar en el próximo certamen de Miss y Mister Las Palmas 2017. Que se celebrará aquí mismo, en Galdar. Así que los ganadores de esta noche, de cabeza, ese certamen tan importante que abre tantísimas puertas. Y yo, una cosa sí les digo, que los veo a todos tan tranquilos, ¿lo pasan bien o qué? Les estoy dando el culillo, ustedes perdonen. Relajado, pues no se me relajen, señores, porque esta noche hay que trabajar y hay que sudar la gota gorda encima de este escenario. Así que yo les voy a despedir con un aplauso muy fuerte para que los protagonistas y protagonistas de esta noche se retiren para... pues colocar, no sé, pues para maquillarse un poco más, para terminar de y para ponerse los zapatos, chiquillas. Ponerse los tacones y ponerse, bueno, eso sí, para prepararse para nuestro primer pase, que va a ser un pase de sport. Pues nos vemos ahora. Adiós, chicos. Y chicas. Chicas, sino que haya chicos en un certamen, porque los chicos siempre como que se quedan, se acongojan un poco con estas cosas. No, pero aquí en Galdar los bichillos son muy echados para adelante, ¿eh? ¿Tú tuviste un novio de aquí de Galdar, sí, ¿no? Yo, uno, sí, uno de Galdar, sí, el faro de sardina iba yo, sí, sí. Sí, yo empecé arriba en los pinos de Galdar, empezaba a hacer la croqueta y cuando me daba cuenta ya estaba en la playa de sardina. Bueno, vamos a saludar esta noche a gente, bueno, porque se encuentra gente importante que se encuentra entre nosotros y a los que le agradecemos también su presencia. Hablo de las autoridades que esta noche nos acompañan y saludamos en primer lugar al señor alcalde, don Teodoro Sosa Monzón. Buenas noches, alcalde. Bienvenido y espero que lo pases bien. Teodoro, yo sé que te quieren y yo sé que están deseando aplaudir, ¿verdad que sí? Te adoro, Teodoro. Teodoro, te adora. Yo recuerdo ese eslogan cuando vinimos a hacer el programa y frené, casi me mato con el coche. Digo, la madre que me parió, ahí pone Teodoro te adora. Y recuerdo tu cara tan guapito, tan chiquitito en aquella foto, tan coqueto.
Bueno, nada, que bienvenido, que de verdad gracias por invitarme a estar aquí. Y tenemos a su lado a nuestro concejal de Cultura, de Fiestas y de Patrimonio Histórico, nuestro Julio, don Julio, el apellido lo tengo que mirar, don Julio Mateo Castillo. Un aplauso muy grande para él también, muchísimas gracias. Gracias, Julio, por estar aquí. Bueno, y seguimos agradeciendo a gente importante, gente que ha colaborado, gente que ha trabajado muchísimo para que esta noche tengamos este pedazo de gala. Por ejemplo, la gente del escenario, Yaneli. La gente conoce, del escenario, ¿verdad? Por H o por B. Que se ha currado un escenario estupendo, como pueden ver. Ya no solo por el buen gusto, sino que se enciende. Que mira, se ilumina, que se bueno. Ilumina. Que se ilumina solo por dentro. Que mi móvil no se enciende después de los 4 guantazos que le he dado. Tengo que llamar a H por B para que me arregle la pantalla. Bueno, y hablando de gente importante, creo que tenemos una banda municipal de lujo en este municipio, que es Galdar. Y este es el 150 aniversario de la banda municipal, que creo que llegaron hace poco de viaje, estuvieron por Italia, si mal no me informaron, en un lugar importantísimo, representando el municipio por todo lo alto. Así que, enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena. 150 años para la banda, sí señor. Que por cierto, yo los vi, que bien se conservan los músicos, ¿eh? También en esos 150 años de banda están estupendo. Tú sabes que con una cremita y un buen polvo, Yaneli. Oye, nosotros antes salí al escenario, digo yo, un buen polvo, ¿quién me lo va a echar? Al más guapo que encuentro. Lo mío me lo tuve que echar yo sola. Porque quisiste, porque aquí seguro que hay muchos candidatos. Y si te pusieran los dientes de Carmita, más todavía. Pero bueno, corramos con tupido velo. Bueno, el pasado jueves se celebró aquí la edición 2017 de Voces de Galdar. Fue un certamen también muy importante, con unos participantes también de lujo, con unas grandes voces. Y tenemos un ganador. Tenemos un ganador que además ha venido aquí esta noche. El ganador de la Voz de Galdar 2017. Aquí le tenemos detrás del escenario. Recíbanle con un aplauso muy fuerte porque tiene un poquito de nervios, ¿vale? Con todos ustedes, Borja Vera.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Señor, de que no te vayas, ven acá, ven acá. Te tenemos rodeado. ¿Cómo estás, Borja? Bien. La verdad ¿Cuántos años llevas tú cantando, muchacho? Pues desde pequeñito, desde muy pequeñito, la verdad que llevo cantando y como no, digo, súper orgulloso de haber cantado otro año más aquí en Galdar y de llevarme el premio para todo el municipio. ¡Oh, claro que sí! Tú se puede decir que eres probeta en tu tierra. Sí, probeta. Pues sí, la verdad que sí, y me gustaría un pequeño inciso de darle todo el apoyo y todo el cariño a todos los candidatos y las candidatas y que le brindemos un fuerte aplauso para todas ellas, que están muy nerviosas. Mira, a mí me gustaría decir una cosa más. Me gustaría decir que tenemos que apoyar, y lo digo muy en serio, y lo digo también por la artista que tenemos esta noche aquí, yo creo que tenemos que apoyarnos más los canarios los unos a los otros. Y creo que además tenemos que apoyar muchísimo el mundo de la música, porque aquí es muy difícil tirar para adelante cantando. Es muy, muy complicado. Toda la gente y todos los amigos que yo tengo aquí en Canarias que cantan, o sea, cantan como hobby, pero se dedican a otra cosa. Y dices tú, madre mía, qué pena, porque luego esto en la península no pasa. Luego, cuando nos traemos un artista, que está muy bien, yo eso no lo critico en absoluto, pero nos traemos un artista de fuera, le pagamos su caché, lo tratamos muy bien, y además se van contentísimos porque dicen, qué bien se vive en Canarias, cómo me tratan los canarios y qué bien me han pagado. Pero creo que también estas cosas hay que hacerlas con la gente que sale de nuestra tierra. Tenemos que apoyarlos, tenemos que apoyarte a ti y apoyarte a todos tus compañeros, porque si no, no hay manera, Dios mío. No hay manera de vivir de la música aquí. Por tenemos eso, unos talentos inmensos, sí, inmensos. Y es una lástima tremenda. El artista canario también tiene que vivir y tiene que comer. Y eso es muy importante. Y por eso, enhorabuena por esta iniciativa de este concurso de pues La sí. Voz, porque sirve de plataforma y de soporte para artistas como nuestro Borja Vera. Muchas gracias, gracias, Borja. Mucha suerte, mucha mierda, como se dice en estos casos. Gracias, el gracias. Aplauso para Borja, venga. Nosotros automáticamente nos cambiamos. Ustedes ven el cruce que acabamos de hacer como candidata número uno, porque mi lado bueno es este. Yo la nariz se me ve más bonita por este lado. Los míos son los dos igual de malos, a mí me da igual donde me ponga. Sinceramente, digo, Ela, tú quieres para allá, pues tú para allá, yo para acá. Pero eso lo hacemos siempre en la tele, nunca me verán a mí por el otro lado. Yo voy con una zorrita así, digo, ay, qué gracioso, Yaneli. Tras, y me pongo por aquel lado. Oye, y también muchísimas gracias a los medios de comunicación que esta noche tenemos con nosotros. Tenemos muchos medios de comunicación que nos acompañan y que esta noche, bueno, pues van a sacar todas las fotografías del mundo y van a grabar todo y mañana nos veremos en los periódicos y en televisión. Es lo que debo decir, que son medios de comunicación, no son medios, son enteros. Yo veo cámara, veo cámara de televisión, veo prensa, son los medios enteros, Eloísa. No vinieron por piezas, ¿no? Yo estoy tan contenta de estar aquí que me siento como en mi casa, lo digo en serio. Claro que sí, nosotros, ¿verdad que a Eloísa la queremos un montón? La queremos con locura. ¿Verdad que cuando uno la escucha hablar, la ve, uno se olvida que es chicharrera? ¿Y tu madre qué tal? Dale recuerdo que es tan buena gente la mujer. Es que mi gracia. Mira, y tú no aplaudas, no te vengas arriba del jurado, que todavía me bajo. No, hombre, mamá, yo soy chicharrera, pero lo estoy dejando. Lo que pasa es que no puede ser todo de golpe. Poquito a poco, coño. Poquito a poco. Esto no lo grabes, no lo grabes, que luego lo cuelgas en internet y me desgracia. Es lo que te iba a decir, no graben esto, ¿vale? No lo graben, por favor. De todas maneras, yo los he ido cogiendo cariño, ¿sí? Porque a base de que están ahí, son una gente, ellos están ahí, ocupan un lugar en el Océano Atlántico. Oye, tú los ves siempre en el mapa, ¿sabes? ¿Eh? ¿Y qué quieres? Sí, Tenerife, Tenerife. Cada uno carga su cruz. Oye, pero es verdad, yo lo digo, yo siempre lo digo y también lo digo en serio. Esto lo graban, pero luego lo cortan, lo editan. Que cuando grabamos programas en Gran Canaria, dices tú, mi madre, qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo cogen los chistes a la primera? Sí, a veces siento decirte que sí, Eloísa, es verdad, cuando grabamos, estupendo, mira, la gente estupenda. Gente buena, limpia sobre todo, limpia. Todo súper bien, pero, checho, es verdad, uno lo nota, ¿sabes? Que tú dices, mira, por ejemplo, nosotros La Revoltosa, ¿te acuerdas La Revoltosa? Nosotros poníamos La Revoltosa los miércoles y luego lo empezaron a repetir los domingos. Sí. Porque Tenerife oían el chiste el miércoles y el domingo en la casa hacía ¡ah! ¿Y tu padre qué tal? Tu padre bien también, súper bien. Qué bien, con bastante que me alegro. No, súper bien. Yo qué sé, hay de todo, en la Viña del Señor hay de todo, pero yo digo lo que dice Yaneli, que yo tengo, soy de un poco de todas las islas, ¿no? Claro, como tú. Yo siempre digo, yo tengo una pierna en Tenerife, otra en Gran Canaria y lo del medio en San Borondón. Pues esta noche lo del medio lo tiene. Y así se une un archipiélago. Eso sí, también te digo, mi novio lo pasa fatal porque hoy está, mañana no está. Madre de Dios.
Estas son las cosas que nosotros nunca decimos en los programas, pero sí lo hacemos en el calentamiento antes de empezar la grabación. Nosotros hacemos una cosa que se llama el calentamiento. Bueno, parece una cosa súper filosófica, pero el calentamiento es que salimos y los calentamos. Los enralamos porque después cuando empiecen a grabarlo, no sé que no salgan con las caras de asombrados así, en plan, ya, se encendieron las cámaras, ¿sabes? De todos ustedes vienen ya enralados de casa. Y es una cosa que me encanta. ¿Qué? Que está llena la plaza, como siempre, como cada año, hasta los topes. ¿Qué pasó los del fondo? ¡Buenas! Vale, me están diciendo por aquí que nos estamos viniendo un poco arriba y que tenemos que dar paso ya a los miembros del jurado. No, que dijeron, ¿quieren hablar un ratito? Hablen. Digo, pues yo enseguida me vengo arriba. Pero tenemos que dar paso a esta gente. A los miembros. Hasta ellos se ríen como diciendo, ¿cuándo nos presentarán? Pues vamos a presentar a los miembros del jurado, que a mí me encanta decir, siempre lo digo, pero cuando hablamos de los miembros del jurado nos referimos a la persona entera, ¿vale? No estamos hablando por partes, los miembros como personas. Esta noche además vinieron muy guapos y sé que, bueno, lo tienen difícil, pero sé que van a currar, van a trabajar y es lo que toca esta noche, o sea, para eso vinieron, si no haber dicho que no. Pero bueno, tenemos buen material esta noche, unas chicas y unos chicos muy guapos y bueno, como siempre digo, que gane el mejor. Nuestros candidatos y candidatas son representantes de asociaciones de vecinos y asociaciones culturales o empresas que apuestan por mantener viva la tradición. Gracias a ellos esta noche pueden estar aquí y nosotros podemos estar aquí también. Por supuesto, sí, sin su implicación esto hoy no sería posible. Muchísimas gracias a todos por apostar y por seguir sumando a la historia de nuestro pueblo y, como no, a la Concejalía de Festejo por hacer que cada año crezca un poquito más. Bueno, y como decía antes Yaneli, los ganadores de esta noche, la chica y el chico que esta noche ganen este certamen, van a ir directamente de cabeza a un certamen muy importante que es el de Miss Las Palmas y Mister también, dos certámenes que abren puertas muy, 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 muy grandes para estos jóvenes que se quieren hacer un huequito en el también complicado mundo de la moda. Además, esos certámenes se van a celebrar en este mismo, bueno, o este mismo escenario o alguno parecido, pero en este lugar, en Gándar, y será el 21 de julio. Y muy bien, bueno, este año con el propósito de igualar las posibilidades de votación y también de agilizar la deliberación, el jurado se compone de tres grupos. Pues vamos allá, señores. En primer lugar tenemos a los representantes de las asociaciones. Aquí tenemos a don Fernando Rodríguez Mendoza. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas. Él es vocal de la Asociación de Vecinos Amagro Barrial. Esta noche se lo damos también a doña Débora Quintana Gutiérrez, vocal de la Asociación de Vecinos Cueva Herrera de Cañada Honda. Buenas noches. Hoy qué rápido te levantaste para que no te cogieran. Levántate otra vez y sigan con el aplauso, Débora. Buenas noches y bienvenida. Eso es otra cosa. También doña Mercedes Macías Gutiérrez. Hola, doña Mercedes, qué conjuntada, el pelo, el traje, el collar, qué maravilla. Doña Mercedes es la presidenta de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Fátima de la Montaña de Galdar. Buenas noches, Mercedes, y gracias por estar con nosotros también. Saludamos también a otra persona importante, como jurado técnico profesional. Tenemos a Yolanda Vara, maquilladora profesional y propietaria de la empresa de imagen IVS IPS. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y ahora una persona a la que quiero muchísimo, que muchas veces me ha alicatado el frontis. Está agachando la cabeza. Me ha arreglado la cara, me ha arreglado el pelo, me ha arreglado entera. Un grande, un enorme. Te quiero muchísimo, Nauset Afonso. Hola, Nauset. Diseñador y maquillador. Y tienes un collar espectacular, hecho de hilo. ¿Me lo regalas? Mira, ya está. ¿Tú ves que es fácil? Yo así voy a la zorrona y me voy haciendo con un arsenal de cosas. Bueno, saludamos también a Dimitri Hernán, representante de artistas y modelos. Dimitri, si quieres a dos chicas allí. No tenemos representante. Estamos sin representar. Esto es muy fuerte. Y como presidente del jurado, con voz pero sin voto, como mi padre en mi casa, igual, tenemos a don Jesús Castellano Santiago. Te tocó ser el pregonero del carnaval de Galdar, aquí este mismo año, en 2017. Muchas gracias por estar con nosotros también. Y bueno, y como le habíamos dicho, el jurado está compuesto por tres partes. Pero nos falta uno, si todos sabemos contar, que creo que sí. Y ese uno son ustedes, el público, atentos a lo que les vamos a contar, porque esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Esta, digamos, que es la parte técnica de la gala. Es la parte en la que demostramos que estamos al día con las nuevas tecnologías, porque tienen que instalar la aplicación, la app del Ayuntamiento de Galdar. Este año no es necesario registrarse, ¿de acuerdo? Se puede votar directamente sin necesidad de haberse registrado antes. Así que solamente nos vamos a descargar la aplicación del Ayuntamiento, entramos en la parte que pone
encuestas y votamos. Es así de fácil. Pero hay una cosa muy importante que ustedes tienen que saber, porque ahora dirán, ahora cojo el teléfono y le mando 25 votos a mi chica o a mi chico favorito. No, señor, solo se puede votar una sola vez por teléfono. Un solo voto por terminal. Como decía Yanely, entramos en la parte de encuesta y votamos a nuestra chica o a nuestro chico favorito. Un voto en la encuesta de votación para la Guayarmina, igual con los chicos. Así que se vota a su Guayarmina, a su 20 juir y suerte. Esto es así, ¿eh? El sistema registra solo el número de teléfono que hace la votación y así se controla que no haya ni trampa ni cartón. Aquí está todo clarito. Así que bueno, quiero todo el mundo con la aplicación instalada. A ver, es el único momento en el que les voy a perdonar que estén bajando los hocicos delante del móvil para que se lo descarguen. Ya lo tienen ahí, la van descargando y acotejen la batería. Vale. Sí, que luego cuando llegue el momento digáis que me queda un 2%. Bueno, importante que tengan los teléfonos a mano porque vamos a empezar prácticamente ya con nuestro primer pase de sport con nuestras chicas y con nuestros chicos. Pero importante que sepan también que solo van a poder votar cuando nosotros abramos las líneas. En un momento dado diremos, abrimos las líneas, pueden comenzar a votar. Justo en ese momento comienzan. Antes no, porque no se hace ese recuento de votos. No. Eso no es válido, ¿vale? No se preocupen, les avisamos nosotros. Y ahora sí, ha llegado el momento. Vamos a disfrutar del primer desfile de la noche. Vamos allá. Y representando a la Asociación de Vecinos Cueva Herrera de Cañada Honda, tenemos a Judith García López. Alemán García.
años y representando a Fomento de Galdar y Daira Bujeda Molina. Ariana González Tacoronte e Idaira Bujeda Molina. Almeida Moreno. Isidro.